Este fin de semana se llevó a cabo la final del torneo de voleibol femenino en la cancha del barrio Olaya Herrera, en la Comuna 2 de Barranca Bermeja. El escenario deportivo contó con dos finales, la primera competencia por el tercer y cuarto puesto. Horas después, la disputa fue por el primer lugar, premio que se llevó el equipo Ami Volley de la ciudad. La verdad, estoy muy contenta con este triunfo. A pesar de que somos jugadoras de 40 y pico para arriba, la dimos toda en la cancha. Esto es lo que nos gusta, esa es nuestra pasión. A nosotros nos encanta mucho el voleibol y muy contenta con este resultado. Estuvo difícil, pero le sacamos adelante. Con mucha energía y pasión, el equipo Ami Volley logró la victoria de este campeonato, afirmando que seguirán participando en todas las actividades deportivas que se realicen en la ciudad. Teníamos un excelente rival, unas niñas que vienen preparándose a diario, unas excelentes jugadoras. Nosotras ya somos unas jugadoras pues veteranas, porque todas pasamos de los 30 y 40 años. Y pues felices, esto es lo importante, de venir a compartir, de venir a pasar un rato agradable y pues darle gracias a Dios por este triunfo nuevamente. Por su parte, el otro equipo que disputó esta final expresó el arduo camino de este torneo. Pues la verdad estuvo muy difícil la competencia, incluso el recorrido que tuvimos durante el torneo fue bastante difícil llegar acá. Pues hubieron muchos partidos que perdimos, pero poco a poco logramos ir avanzando y ganando los partidos que eran necesarios para ganar. Pues lastimosamente no todo se gana y pues jugamos como pudimos esta final. Las jugadoras de este encuentro de voleibol femenino esperan seguir contando con estos espacios deportivos y recreativos para Barranca Bermeja. Felicitaciones a los equipos que participaron en el torneo de voleibol femenino del Distrito Especial.